Ya verás a uno. Ay, qué bárbaro. Ya dejen de estar refilando a mis amigas, por favor. Y tenemos también acá invitadazo de lujo. Sí. Ahorita se los digo, el flaco, que viene con su Ángel, el flaco, va a estar aquí. Felices, pero bueno, vámonos con lo que me asunta, que es escandalazo. Y pónganme mucha atención, porque tenemos el paso a paso de este tremendo, pero así tremendo escándalo. Araceli Arámbula, que siempre es muy amable con los medios, pues, ¿qué creen? Se enojó con los reporteros y es que ellos la invadieron, según ella, su privacidad. Realmente esto había pasado un día antes. Y además la reportera, pues también vamos a platicar con ella. Pero bueno, veamos lo que sucedió. Cuando llega, venía acompañada de sus hijos. Y esto destapa un escándalo que ya se hizo viral esta nota. Pero acá les tenemos el paso a paso desde Los Ángeles, California. Vean cómo sucedió. Ella va llegando a un evento o iba llegando a su casa o donde usted quiera. Vean cómo se abre la portezuela. Vamos a escucharlo. ¿Por qué, Araceli? ¿Por qué golpeaste a una reportera? ¡Da la cara, mujer! ¡Araceli! ¿Quién se nos graba, supuestamente? ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡No puedes hacer eso! ¿Usted vio cómo se abre la puerta? Está ahí uno de los hijos de Araceli, de Luis Miguel, obviamente, medio acostadito. Y vemos cómo Patricia pone abusado para agarrar la puerta y cerrarla. Dicen que le abrió la puerta, la portezuela, la reportera. Pero vamos a ver qué es lo que realmente pasó. Mira, pero ahí se ve el brazo. Mira, ahí está el hijo. Si repetimos, miren, estaban todos los medios de comunicación. Todos. Le estaban diciendo que porque se había portado grosera y demás. Ahí vemos a una reportera que se acerca, como que se acerca hacia la puerta. Se está viendo al reflejo. Como que se acerca hacia la puerta. Se abre. Pero vean. ¿Esa mano de quién es? ¿Quién abrió en realidad? Pues de alguien de adentro. Es el niño, El niño, porque es el que le dicen, vente, vente. Se ve que entró, no pudo cerrar y se regresa a cerrarla. Pero fue él el que entra y la deja abierta. Claro. Y después se regresa inmediatamente cuando se da cuenta de que... Porque la mamá gritó, cierra. Claro. Fíjese que al inicio parecía que eran los reporteros los que habían abierto la puerta. Y eso sería muy grave, o sea, como reportero no tenemos ningún derecho de abrir una puerta. Aquí lo que sí tiene razón Maguiche es esto. Y tú también. Se ve perfectamente, miren, vean cómo el niño empuja la puerta y luego a la serie los gritos. Esa mano es del hijo de Miguel y Araceli. Exactamente, no está la mano de la reportera, ¿eh? No. Y vean cómo la cierra de nueva cuenta porque la mamá grita, cierra la puerta. Pero le reclamaban haber golpeado a un reportero un día antes, ¿cierto? Sí, eso. Por eso la estaban buscando tan furtivamente. Porque se presentaron allá con ¿por qué los hombres aman a las canijas? Entonces ya ven que andan gira en Estados Unidos. Mauricio Maniel. Tocó ahí en Los Ángeles, California, y al parecer ellos no querían darles entrevistas. Entonces, pero bueno, en cuanto salió esto, vean lo que ahora dijo el abogado. Primero, Guillermo Pous. A ver, ¿qué dijo? Que recuerden que tiene su abogado. Guillermo Pous le está defendiendo de todo. Y él, lo que más... A ver, acá dice nada más y nada más. Dice, el que no puedas hacerlo no significa que debas. Eso no sé qué payasadas, pero bueno. La invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de libertad de expresión y acceso a la información ha excedido límites y llegando al hostigamiento fuera de todo pudor. Ahora, además se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso consecuencia de la fama de sus padres, provocándoles inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad, omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos humanos fundamentales. No se trata de censura, como suelen acusar algunos, la calificación e intento de hacerlo resulta estéril. Es meramente la observancia, entre otros a los que ya mencionamos, a los derechos de la personalidad e imagen de los individuos, prerrogativas que deben respetárseles en aras de una sana convivencia. Esto dice el abogado Pous, que siempre es como muy elegante para escribir sus comunicados. Pero a ver, aquí hay una cosa que no me gusta. Hay una acusación donde no hubo ninguna agresión de parte de los reporteros. Claro que no.
cosas en su trabajo. Claro que no. Ya vimos que no había la portezuela. Lo que pasó un día antes, no sabemos la historia, porque tenemos las palabras nada más y nada menos más adelante de una reportera. Pero fíjate, Fabián, no habla de agresión, habla de hostigamiento. Pues sí, pero es lo mismo hostigamiento. No, son cosas diferentes. El hostigamiento es esto. ¿Pero o sea, quién está hostigando? Yo lo sé, agresión, y entiendo. Agresión es cuando hay un ataque verbal o físico. Claro. Hostigamiento es estamos alrededor, te estamos buscando, queremos entrevista porque es famosa. Exacto. Ese es el hostigamiento. Es pública. No, de acuerdo, es figura pública. Es famosa, yo estoy de acuerdo. Si no quieres el hostigamiento, entonces no te hagas famoso. No seas famoso. Claro, en eso claro, estoy de acuerdo con ustedes. Yo lo que quiero aclarar nada más es que Post no está en ningún momento mintiendo en el comunicado. Quizá está... No, pues nadie dijo que mentía. Pero yo no dije que mentía. Tú dijiste que no estabas de acuerdo en que era una agresión. No, pero no es agresión. Dije que es muy elegante para sus términos. Y la gente ya entendió. O sea, ya saben. Hostigamiento. Porque no hubo golpes ni nada. Pero en exclusiva.